Vamos. Buenas noches, representantes de los medios de comunicación. Gracias por su presencia. Al instante que ofrece el fiscal general del Estado de Michoacán, maestro Adrián López Solís. Me permito presentar a quienes vamos a ir. El coordinador de Policía de Investigación, licenciado Julio Mesa Gaona. La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares, maestra Sandra Heraldo Valencia. El titular de la Unidad de Inteligencia Criminal, maestro Alejandro Montiel Villaseñor. El coordinador general de Servicios Periciales, doctor Pedro Gutiérrez Gutiérrez. Y el director de Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, maestro Hugo Torres Tejida. Cedo la palabra al maestro Adrián López Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. Considerando que estamos en presencia de una tragedia que conmovió a la sociedad, en la que las víctimas indirectas están atentas a los avances de esta investigación, saludo con mucho respeto a la familia de Jessica González Villaseñor, a su padre, a su madre y a sus hermanos, con quienes tuve la oportunidad de reunirme y platicar el día de ayer con relación a este lamentable hecho, ante quienes refrendé el compromiso de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de trabajar en torno al caso, poniendo por delante el más alto compromiso de la institución, para que este hecho no quede impune, que se haga justicia y que él o los partícipes, conforme a los principios del debido proceso, reciban una sanción ejemplar. Bajo esta premisa, y consciente de que gran parte de la opinión pública nacional e internacional tienen sus ojos puestos en la evolución de los trabajos de investigación y en la causa penal a que estos dan origen, como les informé en la anterior oportunidad, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en las últimas horas, intensificaron las tareas correspondientes a la ubicación y localización del probable responsable y principal investigado, Diego Uriz N. Resultado de estos trabajos, fue posible establecer que se encontraba en el estado de Jalisco, ante lo cual solicitamos de manera específica la respectiva colaboración al fiscal general de aquella entidad, doctor Gerardo Octavio Solís Gómez, por lo que desde muy temprana hora de esta fecha se comisionó a personal de la Policía de Investigación de esta fiscalía para que se constituyera en el punto de localización y se cumpliera con la facultad que corresponde por razón de competencia a elementos apresores del vecino estado. Se efectuó en legal y debida forma la detención en cumplimiento al mandato tirado por juez de control competente en el estado de Michoacán, por lo que reitero mi agradecimiento al fiscal general del vecino estado por su disposición y su valiosa colaboración. Una vez detenido, el investigado fue trasladado a esta ciudad
con el objeto de ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho en las próximas horas. Quiero insistir que la fase de investigación a cargo del Ministerio Público se ha llevado a cabo por servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes desde el primer momento, al tomar conocimiento del hecho, han actuado en cumplimiento a las reglas sustantivas y procesales, así como de los protocolos que aplican para este tipo de delitos, en estrecha comunicación con los familiares de la víctima directa. Indiscutiblemente que por la naturaleza de los acontecimientos están plenamente justificadas las reacciones genuinas de los colectivos y personas defensoras de los derechos humanos en general y de los derechos de la mujer en particular, ante los cuales, ante quienes, la posición institucional de esta Fiscalía ha sido y será sobre la base del más absoluto respeto, concentrándonos en el estricto cumplimiento de nuestras responsabilidades. Hago un respetuoso llamado para que privilegiemos todos los objetivos superiores que han sido conferidos a las instituciones de procuración e impartición de justicia, por ser quienes por un lado debemos garantizar los principios de presunción de inocencia y debido proceso en favor de los imputados y por el otro el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas. Quiero reconocer el esfuerzo, el profesionalismo y la entrega de mis compañeros y compañeras responsables de las tareas en la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, a cargo de la maestra Sandra Perales Valencia, y de su equipo de trabajo, al fiscal coordinador, el maestro Nicolás Maldonado Millán, al coordinador de la Policía de Investigación, licenciado Julio Mesa Gaona, al comandante y director de investigación, Hugo Flores Elvira, al coordinador de servicios periciales, el doctor Pedro Gutiérrez, así como a los agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos, que han estado trabajando desde el primer momento en jornadas intensas, sin descanso, para resolver este caso. Les invito a no desmayar, la tarea sigue y el compromiso con la sociedad michoacana nos demanda constancia en el esfuerzo para mirar con la frente en alto a quienes nos exigen resultados. Muchas gracias por su atención. En estos momentos el fiscal acelerará una ronda de tres preguntas. Iniciamos con José Manco de la Guardia de Michoacán. En relación a las circunstancias de la detención, quiero pedirles su comprensión, dado que esta será objeto de la valoración que haga el juez de control para determinar sobre la legalidad, sobre la constitucionalidad, en el cumplimiento de la orden de captura. Estas circunstancias van a quedar o han quedado ya establecidas en el informe policial que se habrá de llegar a la carpeta de investigación. Por otro lado,
como lo comentamos en la anterior ocasión que salimos a informar de los avances del caso, nosotros tenemos un principal investigador. En esta fase de investigación hay datos de prueba suficientes que nos han permitido la obtención y ya la cumplimentación de la orden de aprehensión como persona determinada, probable responsable del hecho. Sin embargo, también hemos dicho que la investigación no se agota en una sola línea y que habremos de estar atentos a los datos que arroje la secuela procesal, además de aprovechar en todo lo que significa la fase complementaria una vez que esté la persona vinculada a proceso. Por lo tanto, lo que ahora tenemos es lo que nos establece el avance de la investigación, pero no es una investigación cerrada. Gracias, profesor. Cecilia Sierra, de Ecuador. Contesto su segunda pregunta con la respuesta de la primera pregunta que ya expresé. Y dejar preciso también que no se utilizó el mecanismo del ofrecimiento de la recompensa, sino que la ubicación, la localización y la detención de la persona hoy detenida en cumplimiento de orden de aprehensión fue resultado de actos de investigación de nuestra policía. Sobre todo ahora, por favor, de la agencia de Justicia. ¿Qué tal, fiscal? Buenas noches. El fiscal se confundía, digo, la medida de los posibles, porque la gente estuvo muy pendiente de este caso, a la voz de los presidentes, fue muy largo. Lo que había comentado en el pasado, por la acción que hubo con la fiscalía del país, y usted pudiera dar un detalle sobre cómo se dio la gestión de esa persona que está imputada. En la medida de los posibles, porque pues, la gente está pendiente del caso y quiere saber cómo se garantiza la gestión. Gracias, Conrado. Puedo decirte de lo que tú me pides que te diga, en efecto lo que te puedo decir, es de que la detención se dio en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por juez de control competente del Estado de Michoacán por el delito de feminicidio en calidad de probable responsable que ya identificado como riesgo jurídico. Y en relación a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de esta detención, prefiero remitirme a lo que usted consignaba en el informe policial, porque, insisto, este habrá de ser valorado por el juez de control o la juez de control, que habrá de conocer del caso para establecer la legalidad de la misma. Muchas gracias. Respetado un medio de comunicación que se recibieron a través de la